Ah, vale. y ahora cuando me quite además la mascarilla vale, vale que ellos solo ellos solo para que no Buenas tardes. Creo que ya estamos todos y todas con el cupo correspondiente por las medidas de seguridad. Muchas gracias por acudir de nuevo a esta segunda sesión de las cuartas jornadas de novela histórica de Soria que están discurriendo con la nueva normalidad. Una extraña nueva normalidad, pero en fin, no me gusta mucho el término. Pero habrá que ir asumiendo estas cuestiones. Bien, esta tarde vamos a dedicar las dos sesiones a dos novelas recientísimas. Primero presento a José Calvo Pollato y después a Javier Sierra. Eh, José Calvo Pollato, mi maestro en estas cosas de escribir tanto historia como novela histórica, él es doctor en historia, especialidad de historia moderna, catedrático de historia y escritor. Y además es un gran activista cultural, no solo, pero fundamentalmente en su tierra, en Andalucía, donde realiza y dirige una serie de cursos, tanto en la universidad hasta este año, que por eh, casi, casi, overbooking en sus clases en la universidad, pues ha decidido... Eh, retirarse, espero que sea momentáneamente. Y eh por la dirección y coordinación de cursos, jornadas, seminarios, tanto de historia como de novela histórica. Yo, como les he dicho, lo considero un gran maestro porque tiene no solamente una gran capacidad para contarnos historias muy bien contadas. Ya les digo que es doctor en historia y catedrático de historia. Y sobre todo porque en su labor de profesor de historia durante algunos años, pues tiene una capacidad, y ustedes lo conocen porque ha estado aquí en alguna otra ocasión, en algunas otras ocasiones, tiene una capacidad didáctica realmente extraordinaria. Ayer Antonio Garrido. Desde su faceta como docente y su faceta como ingeniero nos estructuró un tema de una perfección eh, extraordinaria. ¿no? Bueno, pues José Calvo Poyato tiene también esa capacidad de transmitir la historia. Eh, estos días me han preguntado en algunos medios de comunicación que por qué. Los españoles acudimos más a la novela histórica que a la historia, que al ensayo histórico. Y yo casi siempre digo lo mismo. Y además coincido con el maestro, ¿no? Yo digo que los historiadores españoles, ya me pongo en mi faceta de historiador, lo hemos hecho mal. Hemos contado muy mal la historia. A veces aburrido. Me cuento un chascarrillo que digo cuando la gente ve aparecer eh, a la vuelta de la esquina a un historiador, dan media vuelta y echan a correr despavoridos en dirección contraria, ¿no? Porque efectivamente hemos escrito solo para la tribu y cuando digo la tribu me refiero para los colegas de la universidad, o los colegas de los archivos, los colegas de los centros de investigación. No es el caso en absoluto de José Calvo Poyato, que además de un gran investigador, doctor en historia, ya les digo, además de un gran docente, es un gran comunicador. Ha dirigido revistas, publica no solamente eh, trabajos. Eh, de divulgación, de alta divulgación, sino que también publica en esas revistas de kiosco tan denostadas hasta hace no mucho por los historiadores, y ahora les puedo asegurar que la inmensa mayoría de los historiadores españoles están ansiosos y deseosos de publicar en estas revistas. Él tiene una trayectoria extraordinaria, vamos a hablar ya de novela histórica solo, como gran autor, uno de los grandes autores españoles y europeos de novela histórica, con sus novelas traducidas a varios idiomas. Pero hoy nos va a hablar de su última novela, que está reciente, ya lleva varias ediciones, La ruta infinita. Una novela que cuenta una de las aventuras más extraordinarias de la historia de la humanidad. Esa primera vuelta al mundo, que ahora nos contará Pepe Calvo si realmente se, planeó como una, se planteó y planeó como una vuelta al mundo o como otra cosa. ¿no? Yo le he oído decir a Pepe Calvo, a José Calvo Poyato, en algunas ocasiones, que si esta aventura, esta hazaña, esta extraordinaria epopeya lo hubiera protagonizado un inglés, un francés incluso, o un norteamericano. Claro, un norteamericano no podía ser en el siglo XVI, ¿no? Pero sí en el siglo XIX, por ejemplo. Imagínense la cantidad ya no de novelas y de libros, sino de documentales de televisión, eh, impactos mediáticos de todo tipo, películas, bueno, series que se hubieran hecho sobre esta aventura que es absolutamente extraordinaria. Con su maestría de siempre, nos cuenta. Esa aventura de la primera vuelta al mundo. Y además, la novela tiene, eh, dentro de esa maestría que Pepe siempre utiliza y siempre nos regala en sus libros, tiene un reto fantástico en estos tiempos. Y es que en las cinco naves que salieron de España, luego llegó solo una, pero en las cinco que salieron en la expedición, no iba ninguna mujer. No había mujeres, claro, eran todos hombres, ¿no? ¿Y cómo resuelves en estos tiempos una novela donde no hay, donde no fueron mujeres en esas, en esas naves? ¿no? Ya saben que yo vengo del mundo universitario y allí lo de la paridad es algo realmente eh, omnipresente. ¿no? Los tribunales tienen que tener la mitad de hombres, mitad, bueno, esas cosas que algunos de ustedes saben perfectamente. Pues vamos a ver si nos cuenta José Calvo Poyato cómo resuelve en su novela, en su gran novela La Ruta Infinita, esta carencia, esta ausencia. de mujeres eh las cinco naves. Ya les digo, una novela extraordinaria, una novela que cuenta este episodio tan importante, tan apasionante de la historia de la humanidad, de la historia de España y de la historia de la humanidad y que fue protagonizada fundamentalmente por un portugués, Magallanes y sobre todo por un español como Juan Sebastián Elcano. Muchas gracias, maestro, por estar aquí una vez más y cuando quieras. Bien, buenas tardes. Eh, quiero en primer lugar agradecer las palabras que me ha dedicado José Luis Corral. Entenderán que, es que él es amigo mío y, y con eso ya está dicho todo. Eh, dicen que los andaluces somos muy exagerados. Bueno, pues parece que los aragoneses no nos van a la zaga. Aragoneses de Soria. Eh, también me van a permitir, eh, en fin, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Soria, a su alcalde, a su corporación y a Sandra. Eh, ayer decía José Luis que es pieza fundamental en la organización de las jornadas, ya por, por el número cuatro de novela histórica en Soria, y yo lo, lo ratifico, ¿no? Y agradecerles también a todos ustedes su presencia aquí en esta realidad que nos está tocando vivir y que difiere mucho de la que vivíamos hace solo unos meses. ¿no? Y me temo, ayer hablaba José Luis de forma extraordinaria de la serie de grandes epidemias que han ido azotando a la humanidad a lo largo del tiempo, como todas ellas han dejado consecuencias importantes. No pensemos que esta cuando, no sé, se encuentre una vacuna, si es que nos inmuniza o el COVID pierda virulencia y la vida recobre parte importante de su pulso, esto se ha quedado atrás. Lo que la historia nos dice es que todas ellas produjeron cambios muy importantes en la sociedad de su tiempo y esta va a producirlos también. No me pregunten cuáles, porque soy historiador y los historiadores nos dedicamos al pasado. Solemos hacer pocas predicciones sobre el futuro. Y cuando alguno se ha atrevido a hacerlas, como aquel que auguraba el Reich, que iba a durar mil años, pues ya saben cómo acabó aquel Reich, cómo debía acabar. Eh, voy a hablarles de La Ruta Infinita, esa novela que tienen ahí. Y lo primero que quiero comentarles es por qué escribí yo esta novela, por qué Porque ayer lo decía Antonio Garrido. ¿Por qué se escribe una novela? ¿Por qué dedica uno su tiempo, su esfuerzo, documentarse incluso profundamente a un determinado asunto y no a otro, a otro diferente? ¿Por qué escogí yo escribir esta novela que iba a llamarse El secreto del cartógrafo y que terminó llamándose La Ruta Infinita? Porque ese fue el nombre que una noche me susurraba al oído. Santiago Posteguillo. Después le diré por qué me lo susurraba. Yo escribí esta novela, eh, pues si quieren, en primer lugar por una razón de oportunismo. El año pasado comenzaba el, la celebración del quinto centenario de la expedición. Fíjense cómo voy a decírselo, que terminaría dando la primera vuelta al mundo. Que terminaría dando la primera vuelta al mundo pero había una razón más poderosa eh, yo he repetido reiteradamente a lo largo de, de mi vida académica y cuando tengo ocasión de hacerlo ante un público como ustedes por ejemplo que a los españoles solemos sentirnos como más cómodos en los momentos oscuros de nuestra historia que los ha habido y bastantes, pero también ha habido momentos muy brillantes y tengo la impresión de que esos momentos más brillantes solemos considerarlos en menor cuantía. Eh, si yo les hago ahora mismo eh, una pequeña formulación. ¿Han oído ustedes hablar de la batalla de Rocrois? Rocroi? Pues probablemente todos ustedes, la inmensa mayoría, han oído hablar de ella. Es la derrota de los tercios. Esos, esas unidades de infantería que se han literalmente paseado por Europa durante 150 años, siglo y medio, y que por primera vez conocen la derrota en 1643. Pero si yo les dijera, ¿han oído ustedes hablar de Nordinglen? Quizá alguno haya oído hablar de Nordinglen pero probablemente la mayoría de ustedes no haya oído hablar de Nordinglen. Bueno, pues Nordinglen fue otra batalla que sostuvieron los tercios, muy poquitos años antes de Rocroa, 1634. Se enfrentan al poderosísimo ejército sueco, invencible hasta aquel momento, hasta que se toparon con los tercios, que los mandaba el cardenal Infante. Los tercios, permítanme la expresión, destrojan al ejército sueco en Nordingle. Pero eso no tiene importancia. Nosotros, a Roclois, tenemos cierta propensión a interesarnos más por esos momentos menos brillantes, más oscuros de nuestra historia. Y quede claro una cosa, que no es cuestión de ocultarlo. Que no es cuestión de ponernos a cantar las glorias que somos mejores que nadie, que hemos hecho más cosas o cosas más importantes que los que otros pueblos, que otra gente. No. Los ingleses utilizan una expresión common people, gente corriente, gente normal. Bueno, pues no somos diferentes. Aunque hubo un tiempo en que alguien se empeñó en desarrollar un eslogan diciendo que España y los españoles éramos diferentes. No somos diferentes. Pero sí somos quizás diferentes a la hora de abordar nuestra historia, en el sentido, como les digo, de sentirnos más cómodos en esos momentos oscuros, país de fanáticos, el país de la Inquisición, que expulsamos a los judíos, como si los judíos hubiesen sido expulsados solamente de España, que fue el país que los expulsó en último lugar, por decirlo de alguna manera, ya los habían expulsado de Francia, ya los habían expulsado de Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, pues. A mí me pareció que aquella expedición que terminaría dándole la primera vuelta al mundo era un acontecimiento brillante, un acontecimiento que había que llevar a una novela y que había que poner a disposición del público porque, como ha dicho José Luis, a veces los volúmenes que los historiadores dedicamos a los acontecimientos históricos echan un poco para atrás. Tienen un aparato crítico muy denso. Eh, eh, tienen una cantidad de notas de pie de página que abruma, una bibliografía amplísima y por lo tanto suelen resultar importantísimos para que la ciencia avance, importantísimos para darnos nuevas perspectivas, importantísimos para conocer aspectos de la historia que hasta entonces no habían sido conocidos. Pero eso le interesa menos. No voy a decir que no le interesa, sino que le interesa menos al gran público. Por eso, quizá la novela histórica tenga tanto éxito desde el punto de vista de los lectores, porque pone de una forma, vamos a decir, más asequible determinados momentos, personajes, acontecimientos de la historia que suele hacerse a través de un libro de historia. Esa sería la gran razón por la que yo escribí La Ruta Infinita. Y luego habría un tercer asunto. Eh, yo supongo que muchos de ustedes también habrán oído decir la primera huerta al mundo que dio Magallanes, pero así. Y de hecho este año, antes de que se alteraran nuestras vidas, eh, Portugal intentó asumir un protagonismo en el proceso de la primera huerta al mundo que en mi opinión no le corresponde en absoluto, y ahora después se lo razonaré, esta no es la afirmación de alguien que dice una cosa por decirla, ahora después se lo comentaré. Portugal, eh, apoyándose en que Magallanes es el almirante, el capitán general de la escuadra que zarpa de Sevilla el 10 de agosto de 1519, trata de asumir un protagonismo que no le correspondió en ningún, en ningún momento. Esa primera vuelta al mundo de Magallanes a veces ha sido expresada como la primera vuelta al mundo de Magallanes el Cano. Es decir, una primera vuelta al mundo daba a medias. Pues tampoco estoy de acuerdo, porque quien da la primera vuelta al mundo es Juan Sebastián el Cano. Y ahora después les diré a lo que se tiene que enfrentar el Cano para que esa expedición terminase dando la primera vuelta al mundo. ¿Quién es…? Espérense, que yo con esto me peleo mucho. ¿Quién es Fernando de Magallanes y quién es Juan Sebastián Elcano? Fernando de Magallanes es un miembro de la pequeña nobleza portuguesa. Probablemente eh, debió nacer hacia 1470 y, quien dice 1480… En una localidad cercana a Oporto, hay varias ciudades portuguesas que se disputan eh, eh, ser la cuna del Cano, pero en cualquier caso es miembro de la pequeña nobleza portuguesa. El Cano no es un fidalgo. El nombre de fidalgo, que, que a los españoles puede llamarnos a engaño, porque parece que los fidalgos serían en Portugal el equivalente a los hidalgos españoles, es decir, a la pequeña nobleza española. ...y los fidalgos portugueses son lo que aquí llamaríamos los grandes... ...el duque de Abrantes, el duque de Braganza, el de Aveiro... ...es decir, la nobleza, el de Almeida, Burquerque... ...la gran nobleza portuguesa... Eh, ...Magallanes no es un fidalgo... ...es lo que sería en, en España, lo que sería la corona de Castilla... ...un hidalgo... Eh, ...ha navegado... Ha estado a las órdenes de Albuquerque, a las órdenes de Almeida, ha navegado en el Índico, ha estado en Malaca, desde Malaca intentó ir a las islas de las especias en una expedición que mandaba Serrao, no pudo llegar porque una tormenta se lo impidió a él, no a Serrao. Serrao parece ser que llega a las islas de las especias y le facilita a Magallanes cierta información sobre la latitud a la que se encuentran esas islas y la longitud a la que se encuentran. Es decir, le da las coordenadas geográficas para poder situar ese territorio. Y ese territorio tiene una importancia extraordinaria porque allí es donde está el clavo, la canela, la pimienta, las especias, que es lo que da dinero a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. Valen más que el oro. Un gramo de especias vale más que un gramo de oro el comercio había no quedado interrumpido, el comercio de especias que necesita europa, había quedado no interrumpido pero sí seriamente dañado. desde que constantinopla había caído en manos de los turcos, en manos de los otomanos, los venecianos, a través del mar rojo, habían abierto una vía. pero los portugueses llevan mucho tiempo buscando abrir otra ruta que les permita llegar a las islas de las especias. la epopeya portuguesa. Por nosotros en general poco conocida. Es el país que está a nuestro lado, hermano nuestro. Y sin embargo, conocemos mal, muy mal, la historia de Portugal. Los marinos portugueses están escribiendo páginas verdaderamente gloriosas, bordeando la costa del continente africano, buscando llegar al extremo sur y navegar por aguas del Índico y abrir otra ruta hacia las especias. Lo vienen haciendo desde 1460, 1470 desde que Constantinopla ha caído en poder de los otomanos en 1453 Cuando Bartolomé Díaz dobla el, el que llamaron entonces cabo de las tormentas luego cabo de buena esperanza y se tiene noticia en Portugal Lisboa es una fiesta y cuando Vasco da Gama en mil, fíjense la fecha. En 1498 llega a Lisboa con los barcos cargados de especias, porque no solo ha bordeado África, sino que ha llegado a la especiería, ha llegado al Moluco, ha cargado los barcos de especias y ha regresado a Portugal. La fiesta es aún mayor. Portugal domina ahora una de las grandes rutas para traer las especias a Europa. Y en realidad, cuando se está enfrentando a los musulmanes que controlan aquella zona, e incluso a los venecianos, y les han vencido, a musulmanes y venecianos, se quedan como dueños y señores absolutos de la ruta que puede traer las especias a Europa. Magallanes ha participado en esa empresa, pero ha tenido un problema en el norte de África, una ciudad que se llama Zamut. Allí ha sido herido, ha tenido un pleito con personajes importantes en la corte de Portugal y le han apartado. Le han apartado. De hecho, él ha pedido al rey un hábito, aquello daba mucho prestigio, un hábito de las órdenes militares. La gran orden militar portuguesa es la orden de Cristo. Bueno, pues le ha pedido un hábito de la orden... No me he acordado de parar el teléfono. Juan Eslava. Luego hablaré con él. Le ha pedido un hábito de la orden de cristo y el rey se lo ha denegado y magallanes decide entonces algo que ocurría con frecuencia cruzar la raya y venirse a españa se dirige a sevilla sevilla es la gran capital náutica de españa aunque parezca mentira en sevilla está la casa de la contratación y sevilla tiene el monopolio de los grandes viajes a las indias que se lanzan desde, desde españa desde la corona desde la corona de castilla va a sevilla Entabla relaciones con el tesorero de la casa de la contratación, Sancho Matienzo, y, y bueno, se casa en Sevilla, se enamora de una sevillana. Esto es poco conocido, de origen portugués, Beatriz de Barbosa es la hija del teniente de alcaide de los reales alcázares de Sevilla y anuda importantes relaciones, lo suficientemente importantes como para que le abran la puerta, que le permita venir a Valladolid a reunirse con el rey y explicarle su proyecto. Y con Magallanes ha venido a Sevilla otro portugués del que la historia casi se ha olvidado. Se llama Rui Faleiro. Rui Faleiro es el cosmógrafo más importante que hay en aquel momento en Europa, un hombre de un prestigio extraordinario. Magallanes sabe que él puede presentar un proyecto, pero que necesita avales, necesita crédito. Y quien mejor lo puede avalar es un personaje como Faleiro, que todas las referencias que tenemos es que era un tanto estrambótico. Yo en la novela lo he convertido en un personaje estrambótico. Se va de putas con frecuencia, va a la mansevía, allí se le suelta la lengua de vez en cuando, dice cosas que no debe decir. En fin, ese personaje estrambótico que no quita que sea el mejor cartógrafo de la época. Es el que va a acudir también a Valladolid a reunirse o a estar en la audiencia que Carlos I les va a conceder. Ese es uno de los personajes, Juan Sebastián Elcano, perdón, eh, Fernando de Magallanes, retrato imaginario. No sabemos realmente cómo era, cómo era Magallanes físicamente, conocemos algún detalle, sabemos que era cojo. No que le faltara una pierna, sino que cojeaba. Había recibido una herida en, en, en Ajamut, precisamente, un lanzazo, y cojeaba cuando andaba. Sabemos que tenía barba, pero poco más. El retrato es un retrato imaginario. Y el otro personaje, el otro personaje que hay ahí, Juan Sebastián Elcano. Elcano es un vasco de Guetaria que era propietario de un barco de gran tonelaje, un barco de 200 toneles, el tonel era la unidad de capacidad que se utilizaba para medir la capacidad de los barcos. Eh, para que se hagan una idea, el barco más grande de la escuadra que va a mandar Magallanes, que era la San Antonio, tiene 140 toneles de capacidad. Un tonel son 800 litros en nuestra época. El barco que tiene el Cano es más grande, parece ser que llega a los 200 toneles, y lo que hace es alquilarlo con frecuencia a la Corona. La Corona necesita barcos para cometer determinadas empresas y son particulares quienes le arriendan esos barcos a la Corona y le prestan un servicio, por ejemplo, transportar tropas. El Cano, esto es poco conocido, eh, utiliza su barco porque ha sido contratado por la Corona para transportar tropas a Italia. Eh, tropas que forman parte del ejército que manda el gran capitán que manda Gonzalo Fernández de Córdoba bueno pues el cano debió conocer a González de Córdoba debió conocer al gran capitán porque es uno de los que transportan tropas desde España a Italia para esas para esas campañas pues bien el cano en un momento determinado necesita dinero y le pide un préstamo a unos banqueros genoveses préstamo que él espera pagar cuando la, la Hacienda, la Real Hacienda ...le pague algunos trabajos que ha hecho... ...los genoveses le piden un crédito, le piden un aval... ...y él ofrece como aval su propio barco... ...¿qué ocurrió?... ...pues que venció el crédito... ...Hacienda no le había pagado al cano... ...el cano no tenía dinero para hacer frente... ...a el préstamo que había adquirido... ...y tuvo que entregar su barco... ...la legislación de la época prohibía enajenar barcos a extranjeros... O sea, el cano era un delincuente. Había faltado a la ley. Otra cosa era que había faltado a la ley porque la Hacienda no le había pagado lo que tenía que pagarla a su debido tiempo. Y la justicia lo persigue. Cosas que pasan en nuestro país y supongo que en otros países también. El cano se va a Sevilla y decide enrolarse en la escuadra que va a mandar Magallanes para quitarse de en medio. Y como es un hombre con experiencia lo nombran maestre de uno de los barcos, es decir, segundo de a bordo. El capitán, el maestre y el piloto son los oficiales del barco. El Cano va a embarcar como oficial de uno de esos barcos, que fue la, la Concepción. Terminaría dándole la primera vuelta al mundo. Pues esos dos son los grandes protagonistas. Hay ah, muchos más de la Ruta, de la ruta Infinita, pero eh, los personajes fundamentales son... Fernando de Magallanes y Juan Sebastián. Juan Sebastián Elcano. Magallanes y Faleiro. con la ayuda de. de Rodríguez de Fonseca. del obispo de Burgos. Eh, Rodríguez de Fonseca, que es el secretario de Indias. consiguen convencer a Carlos I de que la expedición que le están proponiendo. puede tener éxito. Eh, los castellanos llevan buscando años. un paso que les permita ir de las aguas del Atlántico al hacer lo que entonces se llamaba el Mar del Sur. El Mar del Sur lo ha descubierto Núñez de Balboa en 1513. Pues desde 1514 empiezan a lanzar expediciones para tratar de encontrar el estrecho que les permita ir al Mar del Sur. Han fracasado todos. El fracaso más estrepitoso es el de Díaz de Solís, que termina siendo devorado por los indios. Es decir, una parte de su, de su tripulación se lo comen. Magallanes, eso es lo que le plantea a Carlos I, encontrar un paso que le permita navegar desde las aguas del Atlántico hasta el Mar del Sur. Nada de darle la primera vuelta al mundo. Segundo objetivo de esas capitulaciones que está firmando con Carlos I en Valladolid. Eh, las firman el 22 de marzo de 1518. Segundo objetivo, una vez encontrado el paso por ese mar, llegar también a las Islas de las Especias. Es decir, los portugueses han abierto una ruta bordeando el continente africano. Magallanes lo que está proponiendo es abrir una ruta cruzando el Atlántico, encontrando un estrecho, un paso que les permita llegar a lo que hoy ya conocemos como Océano Pacífico y llegar a las Islas de las Especias. Esto, como comprenderán ustedes, en Portugal no gusta. Y menos aún que quien se lo esté planteando al rey de España, a Carlos I, sea un portugués. Si ustedes se van a la historiografía portuguesa, Magallanes es el traidor. Como Bellido Dolfos, en el caso nuestro, cuando asesina al rey Sancho II, cuando está asediando la ciudad de Zamora, es el prototipo de traidor. Por eso llama la atención que este año reivindicaran a Magallanes y reivindicaran la primera huerta al mundo, cuando, repito, la historiografía portuguesa ha tratado a Magallanes como el prototipo del traidor en su historia que le plantea a Carlos I la posibilidad de hacer o de abrir una ruta que le va a ser una competencia terrible a lo que los portugueses, después de gestas muy importantes, han logrado dominar y controlar ese comercio. Pero si ustedes leen esas capitulaciones, les he dado la fecha. Eh, 22 de marzo de 1518 firmadas en Valladolid, Carlos I dice más. Dice, y si se cubren los objetivos, es decir, se encuentra el paso y se llega a las Islas de las Especias, volverán por el mismo camino por el que han ido. Han salido de aquí, han encontrado el paso, han llegado a las Islas de las Especias, vuelvan ustedes por el mismo sitio. Lo que Carlos I les está diciendo es que de ninguna de las maneras, le den la vuelta al mundo, sino que vuelvan por el mismo camino por donde han ido. Saben ustedes que en Tordesillas, en 1494, portugueses y españoles se habían venido arriba y se repartieron el mundo. Como suena, ¿no? Se andaron con chiquitas. Eh, un hemisferio y otro hemisferio. Nosotros tenemos el concepto de hemisferio austral y hemisferio boreal, pero puede ser hemisferio occidental y hemisferio oriental. Trazaron un meridiano el hemisferio occidental para Castilla, el hemisferio oriental para Portugal. Y Carlos I quiere que se cumpla el Tratado de Tordesillas, que se regrese por el mismo sitio por donde se ha ido para no meterse en aguas portuguesas, en aguas del hemisferio del hemisferio portugués. Carlos I no quiere conflictos con Portugal, son familia, eh, su hermana Leonor está negociando el matrimonio de su hermana de su hermana Leonor de la infanta Leonor. Eh, eh, con el rey de Portugal, él mismo va a casarse muy poco después con Isabel, con Isabel de Portugal, con, la otra, con otra de las hermanas del rey del rey de Portugal. No quiere problemas de familia y, por lo tanto, en esas capitulaciones señala que hay que regresar por el mismo sitio donde se ha ido. Por lo tanto, la flota que se va a poner en manos de verán ustedes, en manos de Magallanes. No tiene como objetivo dar la primera vuelta al mundo, sino más bien se lo prohíbe, se lo impide y se van a preparar cinco barcos, probablemente son barcos que han sido construidos ahora que han sido construidos en los astilleros del cantábrico, pero que se llevan a los muelles de Sevilla para cargarlos, cargarlos de comida, prepararlos para una expedición que se supone que va a durar dos años. Eh, un novelista tiene que cargar esos barcos. ¿De qué los carga? Pues de cosas que aguanten. Queso, queso curado, pues a lo mejor de Soria. Queso en aceite, probablemente de mi tierra, de Córdoba. Aguardiente, vino, agua, legumbres, pescado en salazón, bacalao seco. Algo que les vaya a aguantar mucho tiempo y desde luego cargan alimentos frescos que tendrán que comerse en primer lugar para que no se les echen a perder. Una vez que los barcos han sido cargados, la flota está preparada para partir y lo hará el 10 de agosto de 1519. Con un problema. Magallanes no ha podido nacionalizarse español. A lo mejor lo han leído alguna vez. Se naturalizó español al servicio de, estuvo al servicio de Carlos I, pero nunca se nacionalizó español y no pudo porque en aquel momento en Castilla eh, había un ambiente de xenofobia muy fuerte. Cualquier novela debe recoger el ambiente histórico del momento en que el acontecimiento que se está contando se inscribe. Eh, Carlos I ha llegado a España en 1517. Fíjense que la fecha 1517, las capitulaciones se han firmado en 1518, la flota va a partir de Sevilla en 1519. ¿Quién viene con Carlos I? Vienen eso que se llama los flamencos, lo que hoy serían belgas, holandeses y se han abalanzado literalmente sobre los grandes cargos del reino. Aquí se les ha recibido regular. Incluso el propio Carlos I no habla bien nuestra lengua necesita de un truchimán, de, de un traductor para enterarse de lo que dicen los castellanos, sus súbditos de Castilla, se ha creado tensión. Es más, el arzobispado de Toledo, que es la sede primada de España, ha quedado vacante porque Cisneros acaba de morir. Los flamencos se han apoderado, vamos a decirlo así, del arzobispado de Toledo, han nombrado a un jovencito de 20 años. Para poder nombrarlo, lo nacionalizaron español porque Isabel la Católica había dejado especificado que los grandes cargos eclesiásticos de la Corona de Castilla tenían que ser ocupados por naturales del reino. ¿Qué hicieron los flamencos? Naturalizar a este flamenco, a este paisano suyo, para que pudiese ser arzobispo de Toledo. ¿Qué hicieron las cortes, que tenían entonces capacidad para enfrentarse al rey? Prohibir que se nacionalizase nadie más. Magallanes no pudo nacionalizarse. Tuvieron que solventar aquello mediante un juramento especial. Carlos I le concede un hábito de la orden de Santiago. El gran maestre, o el maestre, no gran maestre, maestre de la orden de Santiago es el rey. Magallanes tiene que jurarle fidelidad a su maestre, al rey. Ha jurado fidelidad al maestre o ha jurado fidelidad al rey. Si esto fuera a parar a los tribunales, terminaría en el constitucional. ¿A quién ha jurado fidelidad realmente? en ¿Magallanes? En Sevilla hay algunos momentos de encono. Yo los recojo. Incluso entran en una iglesia desenvainando espadas buscando a ese portugués que desobedece al rey. Al fin la flota zarpa. Y en dos días llega a San de Barrameda. Las flotas bajaban por el Guadalquivir hasta la desembocadura, hasta San Lúcar. Tardaban eso dos días en ir de Sevilla a San Lúcar. Y allí se queda la flota parada. Hasta el 20 de septiembre, hace 501 años, ahora la flota estaba parada en la desembocadura del Guadalquivir. ¿Por qué? Eso era una locura. ¿Habían cargado los barcos y la comida fresca? ¿Y darle de comer todos los días a aproximadamente a los 250 hombres que forman las tripulaciones de estos barcos? Era una barbaridad. En Sanlúcar apenas se paraban un día, podían hacer aguada, oír misa, despedirse espiritualmente de tierra. Pero 40 días? ¿Del 10-12 de agosto al 20 de septiembre? ¿Por qué? Pues los historiadores no lo sabemos. ¿Por qué estuvo la flota parada? Hay diferentes opiniones, hipótesis. Yo he manejado una en la novela, claro, pero esa no se la voy a contar. Léansela para ver por qué se quedaron, según la ruta infinita, parados en Sanlúcar de Barrameda 40 días. La flota zarpa y Magallanes ha logrado que Rui Faleiro quede aparcado. Rui Faleiro no embarca, queda en Sevilla, pero Carlos I ha nombrado lo que se llamaba un veedor. Un veedor era como un inspector. Un personaje importante, Juan de Cartagena, que desde muy pronto se enfrentará continuamente con Magallanes, porque entiende que no está cumpliendo las órdenes del rey, porque entiende que Magallanes está dirigiendo la flota de forma diferente a como se dirigen las flotas en Castilla. En Castilla el almirante de una flota era el que tomaba las decisiones, sin duda, pero los almirantes solían reunir a los capitanes de los barcos y consultarles. Y una vez que les había consultado, oído sus opiniones, él tomaba la decisión que consideraba oportuno. Magallanes toma decisiones sin consultar con sus capitanes. Y esto dará lugar desde el primer momento a tensiones muy fuertes entre Juan de Cartagena y Fernando, y Fernando de Magallanes. El tiempo que van a estar navegando es un tiempo impresionante. Yo lo voy contando en la novela cómo se afronta, qué es un barco, tuve que aprenderme qué es el palo mayor, el palo de mesana, la vela de trinquete, eh, la gavia, en fin, la cofia del barco, los castillos. Este barco ven que tiene una parte más alta en la proa. Ese es el castillo de proa. Suele tener otro castillo más en la popa. Son cuatro naos y una carabela. Las naos tienen castillo a la proa y castillo a la popa. La carabela suele tener castillo a la popa, pero no suele tener castillo a la proa. Bueno, me fui documentando, eh, preparando elementos para poder, me planteé cómo se combatía una tormenta. Eh, tuve suerte porque yo conocía a un comandante de la Armada Española, eh, a, un, a un comandante de submarinos. Eh, eh, con el que, bueno, había tenido. Y me lo encontré justo cuando estaba terminando de escribir la novela. Estaba ya redactándola, estábamos en, una, en un acto eh, de estas mesas que te organizan y te dicen usted se tiene que sentar en tal mesa. Bueno, pues coincidí con este, con este comandante de la Armada. Llevaba años sin verlo. Oh, hombre, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Ya saben lo que ocurre en estas circunstancias. Le dije, pues mira, estoy escribiendo una novela sobre la primera vuelta del Hombre, eso es fantástico, tal. Digo, oye, ¿a ti te importaría? ...¿te importaría revisarme la novela?... ...porque yo de mar... Eh, ...dice, hombre, claro... Hombre, ...con las circunstancias, fíjense ustedes... ...de que éste le había dado la vuelta al mundo en un anado... ...pero en un anado como las que se construían en el, siglo, en el siglo XVI... ...su experiencia a mí me podía servir de mucho en esa fase final... ...bueno pues, le mando la novela, la corrige, me llama por teléfono... ...y me dice, oye, ¿por qué no nos vemos un día en Madrid?... ...él estaba en Cartagena... ...digo, bueno, pues vamos a vernos en Madrid... Dice, porque te tengo que decir tantas cosas que esto por teléfono. Me dijo, por ejemplo, que como yo decía que se combatía una tormenta, el barco no salía de la tormenta en su vida. O sea, porque se combate justo al revés. Me explicó y yo tuve que reconvertir todo, todo aquello. Me hizo alguna consideración espléndida, ¿no? Me dice, por ejemplo, se mira tú pones que la Victoria, el único barco de la flota que, que puede dar, completar el viaje y terminar dando la primera vuelta al mundo, que cuando la Victoria llega a Sanlúcar de Barrameda, la identifican porque tiene un mascarón de proa. Yo pongo una escena en que un viejo marino sanluqueño eh, le dice a un jovencito que hay por allí, dice, esas tetas no se olvidan nunca. Las tetas eran las de una sirena que era el mascarón de proa. Y me dice este comandante de la Armada, García Velo, se llama, dice, a principios del siglo XVI los barcos no tenían mascarones. Dice, y para que lo sepa, los barcos de, re, de la Armada Real jamás tendrían una sirena, eso es cosa de piratas. Los barcos, los barcos de la Armada Real tenían siempre un, cuando ya se utiliza el mascarón, tenían un león. Que era lo que identificaba con el mascarón los barcos españoles. Así es que una sirena de ninguna de las maneras. Y yo le decía, hombre, con lo bien y lo literariamente que se me ha quedado esto, ahora lo tengo que quitar y tal. Dice, hombre, tú haz lo que quieras. Dice, pero desde luego en una nota di que tú sabes que a principios del siglo XVI los barcos no tenían mascarones, que es toda una licencia que te has tomado como novelista. Pero no vayas a dejarlo así, dice, porque cualquiera que sepa un poco de mar, pues va a decir que, que qué cosa, ¿no? En esa navegación pasan muchas cosas, tormentas, motines, la muerte de Juan de Cartagena, encontrar el paso, deserciones. Uno de los barcos, la San, la San Antonio, cuando encuentran el paso, primer gran objetivo del viaje, deserta. Carlos I había dicho, aquí ha pasado algo. Carlos I había dicho que si se conseguía alguno de los objetivos, que uno de los barcos de la escuadra regresase rápidamente a Sevilla para dar cuenta de lo que habían conseguido. Es lo que hizo la San Antonio, pero sin darle cuenta a Magallanes, que era lo que tenían que haber hecho. Eso es desertar, no tenía la autorización del almirante. Y la San Antonio tenía una característica muy importante. Ya les he dicho antes que era el barco más grande de la escuadra. Era la despensa de la escuadra se quedan sin la mayor parte de la comida que llevaban. Esos quesos, esos pescados en salazón, esa cosa que se ha podido conservar. ¿Por qué siguen? Siguen porque piensan que la Tierra es mucho más pequeña de lo que realmente era. Magallanes cree que una vez encontrado el paso y metidos en aguas del Mar del Sur, que él va a bautizar como Pacífico, las Islas de las Especias están a pocos días de navegación. No conocían la inmensidad del Pacífico. Los europeos nunca habían navegado por aquellas aguas. Y por lo tanto les sorprende. Y están a punto de morir, de morir de hambre. Pasan las semanas, las semanas, no ven tierra, no saben dónde están. Están perdidos. Allí les afecta una enfermedad gravísima. El escorbuto. Es de las primeras veces que lo tenemos contado lo cuenta Pigafetta nos crecían tanto las sencillas que se nos tapaban los dientes y no podíamos comer tampoco tenía mucho que comer antes de llegar a la especiería antes de llegar a las islas de las especias que es el segundo gran objetivo Magallanes muere luchando contra los indígenas en la batalla de Mactán ahí se acaba el proceso de Magallanes es a quien Carlos I ha encomendado el mando de la escuadra, es quien ha mandado la escuadra cuando sale del puerto de Sevilla, pero cuando llegan a Mactán y quedan ya tres barcos porque la Santiago se ha hundido en una tormenta y la San Antonio ha desertado, Magallanes muere. ¿Qué habría hecho Magallanes si hubiese llegado a las Islas de las Especias que no llegó? ¿Habría regresado por el mismo camino, cumpliendo lo que Carlos I le había dicho? No lo sabemos, murió. Y es a partir de ese momento cuando Juan Sebastián Elcano empieza a tomar más protagonismo en la escuadra. Pasará de ser el maestre de la concesión a convertirse en el capitán de la victoria. Mueren muchos hombres, algunos en circunstancias verdaderamente especiales. Mueren tantos que no tienen gente para manejar tres barcos y deciden quemar uno de ellos. Les quedaban la Trinidad, que era el buque insignia, le quedaban la Victoria y la Concepción, que era donde el Cano había embarcado como maestre. Deciden pegarle fuego a la Concepción. Quedan solo dos barcos. Uno va a mandar un burgalés, Gonzalo Gómez de Espinosa, y otro va a mandar Juan Sebastián el Cano. Y ellos son los que llegan a las Islas de las Especias. Ellos son los que cumplen el segundo de los grandes objetivos del viaje llegar a las Islas de las Especias, haber abierto una nueva ruta. Lo que pasa es que la nueva ruta estaba bastante más lejos de lo que ellos pensaban en un primer momento. Allí es donde toman la decisión Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano, después de haber cargado sus barcos de clavo de especias y hacerse a la mar, deciden que no van a volver por el mismo sitio donde han ido sino que, incumpliendo las órdenes del rey, van a meterse en aguas del hemisferio portugués que, si culminaban la empresa, terminarían dándole la primera vuelta al mundo. Pero cuando la Trinidad se hace a la mar, le, se le abre una vía de agua. Lo que nos dicen, la, la fuente que tenemos de la época es que la habían llenado tanto de clavo que literalmente reventó. Tuvo que volver y lo que le comunican es que la reparación de la nave se lleva seis meses y es cuando deciden que el Cano zarpe solo con la Victoria y se meten aguas portuguesas y los portugueses persiguiéndolo para eliminarlo, como eliminaron la Trinidad, que había quedado después de una serie de peripecias, había quedado allí anclada. El Cano logra hacer el recorrido hasta por el Índico, hasta el extremo sur de África, hasta el cabo de las tormentas, logra pasarlo alejado de la costa para no encontrarse con los portugueses. Y terminará llegando a San de Barrameda. Por cierto, cuando llegan a las Islas Cabo Verde, las Islas Cabo Verde estaban controladas por los portugueses. El cano les miente. Necesita comprar comida, y lo que el cano le dice es que ellos vienen de América, que es el barco, uno de los barcos de una flota que una tormenta ha, ha desorganizado, que se han quedado solos, que se han quedado sin comida y que les vendan comida. Y allí se produce una circunstancia muy curiosa: el gobernador de, de las islas. Le comenta, bueno, pues tienen suerte porque mañana es día de mercado, mañana es jueves. Cuando ellos miran en sus cuadernos de navegación, piensan que hay un error, porque ellos lo que tienen en sus cuadernos es que es miércoles. Revisan sus anotaciones, saben que los marinos llevan relación muy estricta. Día a día de todo lo que van haciendo, el sitio donde se encuentran, la latitud a la que están, la longitud si pueden medirla, etc. Es miércoles y, sin embargo, los portugueses dicen que es jueves que es día de mercado. En ese momento es cuando se dan cuenta de que han ganado un día. Han ido navegando con el sol. Esto no lo descubrió Willy Fogg. De esto se dan cuenta el cano y sus hombres en las Cabo Verde. Pero los descubren. Están pagando con clavo, en América no hay clavo y se dan cuenta que aquel es un barco que posiblemente perteneciera a la flota que mandaba Magallanes. El Cano tiene que huir a todo trapo, llegarán a Sevilla con muchas dificultades, tantas que la victoria no puede remontar el Guadalquivir. Entró en Sevilla remolcada y con un batel de Sanlúcar ayudando a tirar de ella, aprovechaban las mareas y a los barcos tirando de la victoria. Entra desarbolada por completo. Y aquí me encuentro, me gustaría haberle puesto una imagen, pero me he quedado sin, sin esto. Aquí me encuentro con un detalle eh, particularmente atractivo. Hay un cuadro de un pintor vasco que se llama Salaverría, que era el que quería, quería mostrarles. Eh, Salaverría... Pinta a Juan Sebastián Elcano y a sus hombres bajando del barco, vale, 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 bajando del barco con unos cirios en la mano con unas velas. Yo durante mucho tiempo había pensado que Salaverría se había tomado bueno por la libertad del artista crear los ha puesto desembarcando. Ese es el cuadro de Salaverría, desembarcando con unas velas. Es lo primero que el cano pidió, velas para ponérselas a una imagen de la Virgen. Era otro tiempo, muy distinto al nuestro. Para ellos sus creencias, su espiritualidad, el concepto que tengan del honor y eso estaba en un nivel distinto al que tenemos nosotros. Por eso muchas veces juzgar a la gente de otro tiempo con la mentalidad de nuestra época es un error gravísimo. Ellos responden a otros criterios. Fíjense, esto no fue que Salaverría decidió crear el cuadro así. Decidió plasmar algo que había ocurrido cuando la victoria llega a Sevilla, que es que esos hombres piden unas velas y se van al convento de los franciscanos de Triana donde estaba la imagen de la Virgen de la Victoria, a ponerle esas velas. Y termino. Aquí tienen un mapa, una recreación de lo que fue esa vuelta al mundo. Tienen de donde sale Magallanes, que viene avanzando por aquí, la costa de América, logran descubrir el estrecho que hoy lleva su nombre, el paso de Magallanes, y navegar por unas aguas desconocidas, por un continente desconocido, no se sabía cuál era la costa occidental de lo que hoy es América y entonces también lo era, y aparecen por aquí. Aquí muere Magallanes y a partir de ese momento el cano, fíjense que ahora ya la ruta está pintada en otro color, está en rojo, el cano navega por aguas del Índico, dobla el cabo de las tormentas, subirá por el continente africano, aquí en las Cabo Verde tendrá lugar el descubrimiento de que le han ganado un día porque han estado navegando en la misma dirección que el sol, y fíjense lo que hace, da la vuelta por aquí para no cruzar entre la costa africana y las Islas Canarias porque esa es la ruta que utilizan los portugueses y no quiere que lo descubran para poder llegar. El Cano llegará a San Lúcar de Barrameda el 6 de septiembre tal día como pasado mañana de 1522, y le escribe una carta al rey diciéndole que le han dado la vuelta al mundo, diciéndole de alguna manera que no le habían hecho caso y que habían incumplido las órdenes del rey. El rey le contesta rápidamente y le dice que suba a Valladolid, que venga a Valladolid a contarle lo que allí ha pasado. El cano se lo contará y ocurren dos cosas. Primera, que el rey se olvida de que está perseguido por la justicia por lo que le conté antes, y le concede una pensión de 500 ducados. Yo le digo a ustedes 500 ducados y dicen, bueno, pues 500 ducados. Pues un buen profesional en la época ganaba al año 70, quizás 80 ducados al año, un buen profesional. La pensión que el rey le concede son 500 ducados. El problema es que no se la pagaron nunca. Y dos, le da un escudo. Él pertenecía a una familia no noble de marineros y le concede un escudo de Hidalguía. Es el hombre que daba la primera vuelta al mundo. Por cierto, si leen el diario de Pigafetta, que es una de las fuentes más importantes que tenemos para conocer qué pasó a lo largo del viaje, no busquen el nombre del cano. No lo encontrarán. Debía llevarse, debían llevarse mal. Y si leen la biografía que Stephen Zweig escribió sobre Magallanes, el Cano aparece como un personaje secundario y menor. El mérito es todo de Magallanes. Pues yo quise, y creo que se lo he explicado, que en la ruta infinita las cosas apareciesen como creo que realmente ocurrieron. ¿Por qué es que Magallanes murió en Mactán? ¿Por qué es que las capitulaciones que se firmaron con Carlos I en Valladolid están ahí? Porque es que quien decide meterse en el hemisferio portugués es Juan Sebastián Elcano y Gonzalo Gómez de Espinosa. El papel del Cano es mucho más importante de lo que a veces nos han dicho. Ese sería el otro objetivo que yo quería alcanzar cuando decidí, además de aprovechar la ocasión y de recordar un momento brillante de nuestra historia, llevar a cabo cuando escribí La Ruta Infinita. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Ya han visto, ya conocen la maestría de José Calvo Poyato en sus explicaciones como historiador y como novelista. Y de nuevo, pues alguna pregunta o alguna duda que tengan ustedes en estas circunstancias tan difíciles. Y si no, dejaremos dos minutos de descanso para hacer el cambio de, de ponencia en la mesa. ¿No? Pues muchísimas gracias. Me pongo la mascarilla. Y dos minutos para el cambio de mesa y a Javier Sierra se incorpora en cuanto a, con, con el protocolo. La segunda de las, eh, en este caso, charla guión también presentación en las jornadas a cargo de Javier Sierra. Presentar a Javier Sierra es eh, realmente fácil, pero a la vez complicado. Es fácil porque prácticamente todo el mundo que está relacionado con la literatura, con la escritura, con los libros en España lo conoce, pero a mí se me hace cada vez más difícil porque yo quiero mucho a Javier. Lo aprecio como amigo, lo aprecio como escritor, y lo aprecio y lo quiero como ser humano, porque Javier es una persona extraordinaria. Eh, yo casi siempre tengo sus libros por triplicado. Uno que compro yo, otro que compra mi hijo Alejandro y otro que me regala Javier. Bueno, pues eh, no les leo la dedicatoria que me ha hecho en el último libro, en la caja en el secreto de Pandora. Primero, para no darles envidia. Y segundo, porque es la dedicatoria más hermosa, más bonita que me han hecho en mi vida. Bueno, igual mañana se la leo. <laughs> eh, la dedicatoria que me ha hecho Javier es fantástica. Y la dedicatoria que hace Javier en El Secreto de Pandora a Sofía es. Sofía es su hija, que está por allí. Y Martín, su hijo, que también está junto a Eva. Es realmente una dedicatoria estupenda que demuestra la grandeza que tiene eh, Javier Sierra. Eh, es, como saben ustedes, uno de los grandísimos autores españoles. Eh, estamos rodeados de premiados, premios eh, extraordinarios que ha tenido Antonio, premios de José Carlos Puyato. Javier Sierra también ha tenido bastantes premios. El más importante, desde el punto de vista mediático al menos, es el Premio Planeta que con el Fuego Invisible ganó hace dos años, en eh, 2017. Por tanto, es eh, un autor que no solamente ha conseguido el premio más importante eh, de las letras españolas, sino que además es, ayer decíamos de Antonio Garrido, que ocupó también el número uno de en el puesto de las ventas en Estados Unidos en las listas de Amazon, pues Javier es el único español que ha entrado en la lista de más vendidos del New York Times en libros de papel. No lo había conseguido, creo. Otro español, ¿desde Blasco Ibáñez puede ser? Hace ya 100 años, casi 100 años, que entró, creo que con los cuatro jinetes del Apocalipsis, Blasco Ibáñez, uno de nuestros grandes novelistas eh, del siglo XX. Bueno, pues Javier, después de Blasco Ibáñez, ha sido el segundo español, el primero en el siglo XXI, esperemos que haya más, en entrar en esa lista tan prestigiosa de libros más vendidos del New York Times, con su, uno de sus grandes éxitos, que fue y sigue siendo La Cena Secreta. Javier no solamente ha publicado novelas como El Fuego Imposible, La Cena Secreta, Javier ha publicado también libros de ensayo, sobre todo libros de ensayo de eso que a él le gusta tanto y que a tanta gente nos apasiona, que es buscar los enigmas que hay en la vida, y en este caso hablamos de novela histórica, en la historia. Lo ha hecho con fenómenos, vamos a llamarles paranormales. Javier es un apasionado del fenómeno ovni. lo ha hecho también con eh, lo que hay detrás de lo que normalmente los demás no vemos, especialmente, por ejemplo, y no solo en la pintura, en los cuadros. Recuerden esa no sé si llamarle novela, novela de arte, arte en la novela, que es el maestro del Prado, ¿no? Cómo ve los cuadros Javier y nos lo cuentan en esa novela. Pero bueno, hoy está aquí, gracias Javier para presentarnos, para hablarnos de su última novela en términos eh, prácticos en una novela epistolar, forma, en, aquí les hablé de ella, que la tienen ahí, El secreto de Pandora. Una novela, yo ayer les hablaba de ella muy brevemente cuando les decía que son estas novelas que eh, de vez en cuando a los escritores nos aparece como un impulso, un impulso irrefrenable por lo que sea, por una circunstancia personal que hemos vivido, por una circunstancia política, por una circunstancia social, por lo que sea, en este caso por una circunstancia que a la vista está, que nos ha afectado a todos. Javier empezó a escribir esta, esta novela. En el confinamiento es una novela, como les digo, escrita en forma epistolar de una mujer griega, Aris, que escribe esta novela en forma de carta dirigida a su sobrina que se llama Sofía, haciéndole el guiño a, a Sofía. Saben que Sofía en griego significa sabiduría. ¿no? Es una novela, no llega a las 200 páginas, está escrita, como les digo, en esa pulsión tremenda del confinamiento. Es una novela que aúna de forma magistral, por un lado, los sentimientos, pero los sentimientos universales. Es una novela, Javier tiene una habilidad extraordinaria. Es capaz de escribir libros que puede entender todo el mundo y que puede aprender todo el mundo, desde un japonés, pasando por un hindú norteamericano o un español de Castilla, y León, de Soria. Tiene esa capacidad de saber captar los sentimientos eternos, las pasiones eternas y las esperanzas eternas del ser humano. Y Javier hace siempre un canto a la esperanza, un canto al futuro. Quizás es demasiado optimista en algunas cuestiones, ¿no? Cosa que le honra. Y esta, esta novela, yo lo dije ayer también, y ahora lo reitero, yo creo que ya ha alcanzado un nivel literario, lo tenía de sobras anteriormente, pero esta novela está escrita con una calidad realmente magnífica, ¿no? Es estupenda. Bueno, Javier es muy amigo mío también, ya lo vendo. Yo, yo no soy un exagerado. Simplemente digo lo, lo que siento, y es verdad que la amistad influye muchísimo. Y acabo diciéndoles algo muy importante. Autores literarios que uno conoce, de vez en cuando me dicen, le pasó a mi hijo Alejandro Corral cuando presentó su primera novela en, en la semana de Novela Negra de Barcelona. Alejandro Corral estaba acostumbrado a que en casa, o en casa de Javier, o en mi casa, o en casa de, Cal, de Calvo Poyato... pues un grupo de escritores nos llevamos fantásticamente bien. Yo hablo bien de Javier, Javier habla bien de mí. En este grupo de, de amigos que configuramos unos cuantos en torno a la reunión sobre todo. ¿no? Claro, Alejandro pensaba, el pobre con 25 años, pensaba que todo el mundo de la literatura era así y se encontró con verdaderos, iba a decir lobos, no lo voy a decir, ¿eh? de la literatura. Y claro, el pobre se llevó una pequeña decisión: dice, oye, se tratan fatal, se llevan muy mal, vosotros sois una gente extraña, ¿no? Y es que por encima de todo prima entre nosotros la amistad. Y eso se nota, ¿no? Bueno, El Secreto de Pandora es una magnífica novela que pone encima de la mesa una reflexión extraordinaria, muy profunda, muy meditada. La ha escrito Javier en poco tiempo, en dos meses, dos meses y medio en el confinamiento, pero evidentemente detrás hay años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de pensar sobre lo que somos, de dónde venimos. Ya nos dirá Javier si venimos del espacio o no, que en la novela hay algunos guiños al respecto, y sobre todo la reflexión... Del impacto que provoca en los seres humanos una catástrofe como es la que, desgraciadamente, en estos meses nos afecta a todos. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en Soria. Hoy hemos estado con Antonio, con José Calvo Pollato, con nuestras familias, hemos estado viendo el yacimiento de Numancia, hemos pasado un poquito de calor y, en cierto modo, el espíritu numantino, el espíritu de resistencia, el espíritu de trascendencia pues javier lo encarna como escritor estupendamente. gracias y cuando quieras. gracias. buenas tardes. muchas gracias josé luis. Eh, no sabía que la dedicatoria te había gustado tanto. me, me encanta. Eh, eso es porque soria es tierra de poetas y escribir una dedicatoria en, vamos, en las orillas del duero es maravilloso y seguro que estaba más inspirado que de costumbre. Eh, gracias también a ustedes, porque encarnan ese espíritu numantino de resistencia, eh, demuestran con, con el civismo y con eh, su voluntad de estar aquí que la cultura es importante, que la cultura resiste. Eh, debo felicitar al Ayuntamiento de Soria por eh, la fe depositada, por la confianza depositada en estas jornadas de novela, de novela histórica. Ya estuve en otras ediciones, eh, ya me enamoré de la organización y de los organizadores y del modo en el que eh, podemos acercarnos lectores y escritores en este marco. Así que, bueno, para mí es un placer, aun en circunstancias difíciles como esta, poder compartir unos minutos con todos ustedes. Presentar aquí el mensaje de Pandora. Eh, me resulta un tanto peculiar porque no sé si es novela histórica, pero sí que es una novela sobre historia, la historia que estamos escribiendo en este momento. Es una novela como muy bien ha dicho José Luis, escrita en unas circunstancias muy particulares. Comencé a pergeñarla, yo creo que en la segunda tercera semana del confinamiento, eh, en el mes de marzo, como ustedes saben, nos encerraron a todos en casa, pues Casi a finales de marzo, primeros de abril, eh, tomé la decisión de escribir esta obra, pero la decisión era una decisión no estrictamente literaria. Eh, quería, de alguna manera, escribir un relato que me sirviera a mí para comprender lo que estaba sucediendo. Porque, y ustedes lo habrán vivido de manera muy parecida, me imagino, las eh, informaciones que recibíamos... Eh, el caos que percibíamos a través de eh, en fin, las manifestaciones de nuestros representantes políticos, incluso científicos, era tal que eh, costaba hacerse una idea de cómo funcionaba la realidad en este tiempo. Los escritores, y creo que aquí estamos de acuerdo o estaríamos de acuerdo todos, tenemos un extraño hábito y es que tendemos a comprender el tiempo presente y, por supuesto, los tiempos pasados, especialmente los escritores de novela histórica, escribiendo. Escribir es organizar, es secuenciar la información, es elegir lo que conviene decir en un momento dado y escoger el momento preciso en el que comunicar un cierto dato. Por lo tanto, yo lo que necesitaba era secuenciar en escritos, en notas, eh, lo que estaba ocurriéndonos. Y quise hacer un ejercicio eh, que ha derivado en esta obra, ¿no? en el mensaje de Pandora, quizá la más peculiar de todas las que he escrito, la más especial. Quise enfrentar el momento actual a tres espejos. El espejo de la historia, el espejo de la ciencia y el espejo de la mitología. Porque me di cuenta pronto de que lo que estábamos viviendo, lo que todavía seguimos viviendo, no era una circunstancia o no es una circunstancia anecdótica, sino que es un auténtico momento histórico y que era necesario enfrentarse a él y escribir sobre él. Verán, yo llevo años eh, preocupado por distintos apocalipsis. Claro, vengo del mundo de la prensa y a los periodistas no hay nada que nos fascine más que un apocalipsis, que un fin del mundo, que una catástrofe. Esto es así. Y llevo muchos años leyendo sobre, sobre este tipo de situaciones pandemias, catástrofes, erupciones volcánicas, en fin, todo este tipo de cosas configuran parte de mis lecturas y he ido acumulando mucha información en, en mis archivos sobre esta cuestión. Y al ocurrir o al desencadenarse esta circunstancia, inmediatamente me acordé, y ustedes ya la conocen en, en, a grosso modo al menos, porque todos los medios de comunicación han hablado de ello, me acordé de la gripe española de 1918 y de, de, lo, de lo que ocurrió entre 1918 y 1920 en la última gran pandemia que afectó a los cinco continentes. Cuando uno se pone a revisar esa circunstancia, descubre paralelismos muy curiosos con lo que está sucediendo ahora. Fue una enfermedad que, eh, en apenas tres semanas, en su primera oleada, afectó a los cinco continentes. Estamos en 1918 y los mecanismos de viaje no eran los que tenemos ahora, la, la comunicación era distinta, era menor, pero aún así, en tres semanas, el virus apareció en los cinco continentes, el virus de la mal llamada gripe española. Las cifras que se dieron de muertos en aquella circunstancia, que aparece justo al final de la Primera Guerra Mundial, eh, son cifras que rondan en los libros de aquel tiempo en torno a los 40 millones de fallecidos en todo el mundo. 40 millones de fallecidos era una catástrofe que lo acercaba mucho a, a los muertos de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lo que sabemos ahora por los epidemiólogos que han estudiado la gripe española de 1918 y que se han dedicado, por ejemplo, a exhumar fosas comunes en los cinco continentes de aquel tiempo, es que el número de víctimas fue como mínimo el doble. Hablaríamos de 80, aunque el consenso está entre los 100 y 120 millones de personas fallecidas entre 1918 y 1920. No había seguridad social en la mayoría de países de, del mundo y, por lo tanto, la manera de enfrentarse a la enfermedad fue muy distinta a la que hemos tenido nosotros. Eh, se extendió muy rápidamente y la muerte tocó en las puertas de, de muchos hogares. Pero fíjense, hay un detalle que es el que me trae a la primera reflexión de, de esto que les quiero contar hoy, y es que los escritores de aquel tiempo, los José Luis Corral de aquel tiempo, los Pepe Calvo de aquel tiempo, los Antonio Garrido de, de, de principios de siglo, no escribieron una línea sobre esta cuestión. El impacto que tuvo en la literatura fue prácticamente cero. Y esto es muy curioso porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde surge realmente la pandemia, surge en una granja de Kansas, ahora ya se, hace, se, en fin, se ha podido reconstruir un poco la peripecia de aquello que ocurrió hace 100 años, los escritores de Estados Unidos, del, de uno de los países más afectados, si no el que más, por aquella gripe española, eh, no le dedicaron especial atención y había escritores muy pendientes de lo que ocurría socialmente en su época. Scott Fitzgerald, por ejemplo, que se contagió de la gripe española, fue víctima de alguna manera de la, víctima, de la gripe española y la superó. Scott Fitzgerald no le dedica ni un solo párrafo en sus novelas. John Dos Pasos se contagió también de la gripe española. Tampoco escribe sobre ello, pese a que hace un repaso social de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que hoy es historia de la literatura. Hemingway. Ni mención. Apollinaire, en Francia, llegó a morir de la gripe española. Y tampoco hizo mención de ello, ni siquiera en su correspondencia particular de aquel tiempo. Y es curioso porque cuando uno estudia los libros de historia, esto sí que es pecado de los historiadores. Eh, de aquel tiempo, uno ve que le dedican cientos, miles, decenas de miles de páginas a las consecuencias y al desarrollo de la Primera Guerra Mundial, a cómo cambió el mapa del mundo a raíz de aquel conflicto, cómo influye en la aparición de la Segunda Guerra Mundial y lo que cambió la Segunda Guerra Mundial, en fin, la historia del mundo, pero apenas le dedican páginas a la enorme influencia de la gripe española. Hoy muchos historiadores empiezan a revisar esto y empiezan a pensar que la decantación de la Primera Guerra Mundial probablemente tuvo que ver mucho con las enormes víctimas, número de víctimas que hubo en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. De todo aquello, solamente hubo alguien que se dio cuenta de que era importante dedicarse literariamente a explorar la enfermedad. Y ese alguien fue una escritora, no fue un escritor. Fue Virginia Woolf. Virginia Woolf escribió un pequeño ensayo que se llama De la enfermedad al poco de eh, terminar la pandemia, ¿no? en 1920. Les quiero leer un párrafo donde reflexiona sobre esto. Dice, al respecto de por qué la literatura no había explorado este asunto de la enfermedad ¿no? y lamentándose de ello, dice: Si se tiene en cuenta lo común que es la enfermedad, el tremendo cambio espiritual que provoca, los asombrosos territorios ignotos que se descubren cuando las luces de la salud se apagan, resulta extraño que la enfermedad no haya ocupado un lugar con el amor, la guerra y los celos entre los principales temas de la literatura universal. Y es verdad, la enfermedad no aparece o aparece de manera muy tangencial en la literatura. Hay literatura de amor, hay literatura de guerra, hay literatura negra, la literatura, en fin, de sucesos más o menos luctuosos que ha generado un género que hoy es vanguardia ¿no? en, en la literatura, pero no hay una literatura de enfermedad y de análisis de los cambios que implica una enfermedad. Hay obras dispersas, pero generalmente ajenas a situaciones como esta. Y con esa perspectiva me puse a escribir El mensaje de Pandora. Eh, es un libro que yo creía que podía... A medida que avanzaba, podía ser útil al lector, porque le iba a ayudar a entender el contexto en el que aparece la COVID-19 y en qué medida puede transformarnos como especie. Y a partir de ahí, vamos a ver si esto funciona, y a partir de ahí invento un relato. Yo no, no soy historiador como José Luis, tampoco soy virólogo, ni, ni tampoco soy astrobiólogo, luego les diré por qué estoy diciendo esto. Así que lo que decido es picotear de todos estos campos del saber para tratar de entender lo que nos está sucediendo. Invento un relato con unos protagonistas, pero como es un texto que yo entiendo que debe estar en manos del lector pronto, porque le va a ser especialmente útil en este momento, aunque pueda ser leído dentro de 30 o de 40 años, recurro al género epistolar. El género epistolar es un género que casi ha desaparecido del mundo de la literatura contemporánea. Sin embargo, es un género que ha generado muchas novelas importantes. Drácula, Bram Stoker, sin ir más lejos, es una novela epistolar fundamentalmente. Bueno, pues yo recurro a ese género porque en el género epistolar lo que hay es un remitente de una carta y un destinatario de una carta. Y cuando el lector empieza a leer esa carta, es absolutamente lógico casi mágico, que se sienta el lector como el propio destinatario de la carta. Por lo tanto, yo puedo usar ese género para apelar directamente al lector. Y en, ese, en esa carta, lo que yo imagino, lo que yo, en fin, construyo, es una remitente, que es una mujer madura, que ha... Um, pasado el confinamiento en la ciudad de Atenas, y que decide dirigir una carta como las de antes, escrita a mano, llena de dibujos, de esquemas, de garabatos, de manchas, a su sobrina. Una sobrina que vive en la isla de Creta, que tiene 18 años recién cumplidos y que tiene toda la vida por delante. Lo que la mujer madura quiere transmitirle a su sobrina es lo que ella ha aprendido de cómo las enfermedades han esculpido a la historia. Esa mujer madura eh, le recuerda a su sobrina un viaje que ellas dos hicieron cuatro años antes, 2016, para situarnos, por el sur de Francia y el norte de la península ibérica. En aquel viaje de cuatro años antes eh, se detienen en algunos eh, lugares verdaderamente históricos, que no comprendieron quizá en su magnitud hasta que se ha desencadenado la pandemia. Y fruto de esos recuerdos eh, surgen varias cosas que les quiero contar. Verán, el viaje, yo no concibo novelas en viaje, es un viaje en el que a bordo de un, eh, no sé si ustedes acordarán del famoso tiburón, del citró en tiburón, ¿no? De un DS antiguo, eh, se desplazan desde las cuevas prehistóricas eh, de trois de los Tres Hermanos, en Montesquieu, antes, hasta Gerona. En ese viaje eh, se encuentran con el arranque de la historia moderna. El arranque de la historia, digamos, de nuestra civilización, podríamos situarlo hace unos 10.000 años. ¿Cuándo saltamos del paleolítico al neolítico? ¿Cuándo dejamos de eh, ser tribus pequeñas que buscan su sustento, su alimento, eh, allá donde el clima es un poco más templado y que por lo tanto nos obligan a recorrer grandes distancias a lo largo del año huyendo de los fríos, a asentarnos en territorios implementando dos actividades que nos cambiarán para siempre y a las que muchas veces no, no pensamos desde la perspectiva del hombre moderno, ¿no? del, del hombre tecnológico del siglo XXI. Una es la agricultura y otra es la ganadería. Con la agricultura nos apegamos a los territorios y con la ganadería se produce algo que es muy importante para comprender lo que estamos viviendo. Empezamos a encerrar animales en corrales, empezamos a convivir con ellos y empezamos a sufrir los primeros efectos de los virus animales en nosotros. Hace 10.000 años se produjeron probablemente las primeras pandemias. No tenemos constancia histórica de ellas, documental, como requeriría José Luis Corral en un texto escrito. No tenemos, no existía la escritura. La escritura tardaría otros 5.000 años más en inventarse. Pero sí tenemos algo. Tenemos en algunas cuevas pintadas hace 10.000 años representaciones muy curiosas. En montesquieu que es uno de los lugares donde se detienen las dos protagonistas de mi novela, se quedan maravilladas contemplando unas manchas en una pared que hoy se conocen como una de las primeras representaciones antropomorfas de la historia del arte. Los primeros pintores rupestres pintaron animales, pintaron tectiformes, formas que no sabemos qué son, que pues son geométricas, no sabemos qué querían representar, pintaron puntos, soplaron sobre manos y dejaron sus manos grabadas, pero tardaron muchos miles de años en pintarse ellos mismos. Esto ocurre hace 10.000 años, cuando pasamos al neolítico, cuando empezamos a convivir con los animales. ¿Y qué pintan? Se pintan a ellos, pero se pintan a ellos de una manera muy peculiar. Se pintan a ellos... Uh, perdón! Se ha saltado la diapositiva... Se pin eh, vamos a ver. A ver. Se me revela. Aquí. Se pintan como si fueran mitad hombre, mitad animal. Creemos que la representación del, de uno de los primeros autorretratos humanos es la representación de un chamán, quizá alguien que se colocó la piel de un ciervo, se colocó su cornamenta y eh, danzó o hizo algún tipo de ritual, hoy absolutamente olvidado e in, inescrutable para nosotros, dentro de aquella cueva de los tres hermanos. Pero nos está reflejando ese momento en el que la fusión entre los humanos y los animales era algo buscado. Los hombres buscaban en los animales su fuerza, su capacidad motora, su protección, su calor. Y fruto de esa fusión surgen los primeros saltos zoonóticos de virus al entorno humano. También es un momento muy particular. Dejamos de ser tribus de pocos individuos y nos convertimos en tribus de muchos más individuos, asentados en territorios. Empezamos a hacer cercas en torno a nuestros poblados. Ya no hablamos de comunidades de 20 individuos, sino de comunidades de 2.000 individuos. Surgen las pandemias. Las pandemias necesitan gente para, para expandirse. Necesita eh, el virus un terreno fértil en el que eh, multiplicarse. Y eso aparece por primera vez en la prehistoria y nos hace ver cómo esos primeros virus fueron acabando, porque ahí sí que no había ni antibióticos ni, ni médicos como hoy los entendemos. Con los miembros más débiles de esos clanes. Y esto es duro decirlo, pero se aplicó radicalmente a la selección natural. Empiezan a sobrevivir solo los más fuertes. Y ustedes, José Luis y yo, somos los descendientes de esas familias más fuertes que lograron inmunizarse ante aquellas pandemias de hace 10.000 años. Pero es que resulta. Que también en esa búsqueda de la prehistoria tropiezo con algo que a mí me resulta muy eh, estimulante. Verán, José Luis lo ha dicho, a mí no hay cosa que más me fascine que el envés de la historia o los misterios de la historia. Hay un misterio arqueológico que, al que le dedico unas cuantas páginas eh, y que quiero simplemente sobrevolar aquí. Es el misterio de la primera construcción eh, en piedra hecha por el ser humano. Construcción. Eh, no en una cueva o un morete, sino una construcción exenta en un espacio abierto. Esa construcción se descubrió en 1994, hace nada, en el sur de Turquía, en la frontera entre Turquía y Siria, cerca de una ciudad llamada Saliurfa, pero que ustedes seguramente conocerán por la Biblia como Ur, Ur de Caldea, la ciudad de Abraham, es justo el lugar donde nos vamos a encontrar con este recinto arqueológico. Se llama Gobekli Tepe. Los alemanes lo descubren debajo de una colina, parecida al Monte de las Ánimas, digamos, para que ustedes tengan una idea. Eh, unos señores de allí, del pueblo, llevaban tiempo arando aquella colina y empezaron a salir estatuas eh, exentas de hombres, muy raras, con unos ojos muy grandes y algunas representaciones de animales en sobrerelieve en pequeños cantos rodados. Bueno, piensan que allá hay un recinto arqueológico, empiezan a excavar y surge un círculo megalítico, como Stonehenge, para que ustedes se hagan una idea, en Gran Bretaña, pero con una peculiaridad, se dan cuenta de que la tierra que están levantando es una tierra prensada, que se ha depositado deliberadamente. No, no son sedimentos de la historia, sino que en algún momento los constructores de aquel. Eh, Conjunto de piedras decidieron sepultarlo. Ese conjunto, esas piedras, tienen orientación astronómica, tienen esos animales en relieve, y cuando se datan los sedimentos se descubre que tienen 10.000 años. No hay nada más antiguo sobre la faz de la Tierra construido por el ser humano. Stonehenge en Gran Bretaña tiene 5.000 años, los dólmenes de Antequera tienen 4.500 en Andalucía, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de algo muy, muy remoto, pero el misterio está en qué llevó a aquella gente a enterrarlo. No solamente ese monte ombligo donde se desenterraron las ruinas de Gobelequitepe, sino otros 20 túmulos que hay ahí pendientes de excavación todavía hoy. Bueno, pues una de las hipótesis que ha cobrado más fuerza y que se está discutiendo en, entre los expertos es que pudo haber sido una pandemia. Una pandemia no vamos a llamar de gripe española ni de COVID-19, no sabemos de qué tipo, pero que obligó a aquella comunidad que había construido aquellos primeros templos del ser humano a enterrarlos, porque quizá consideraron que la tierra estaba maldita y debían abandonarla, a sepultarlos bajo toneladas de tierra, a la espera de que algún día podrían volver y recuperarlos. Por lo tanto, la posibilidad de que una pandemia hubiera modificado la historia está sobre la mesa como una hipótesis. Y me hizo ver la enorme influencia que desde la más remota antigüedad, mucho antes de que inventáramos la historia y la escritura, este tipo de situaciones como la que estamos viviendo ha ejercido sobre nosotros. Pero en ese viaje, mis protagonistas llegan a un lugar muy particular. Atraviesan la frontera, cruzan los Pirineos. Y terminan en un pueblecito del Ampurdán que se llama Berges. Este pueblo del Ampurdán tiene un, en fin, una cosa que le hace muy especial. Cada Jueves Santo, por supuesto, mis protagonistas llegan un Jueves Santo, cada Jueves Santo el pueblo desconecta su sistema eléctrico, iluminan todo el pueblo, sobre todo la, la parte de la almendra central, la plaza, la plaza mayor y las calles aledañas, con antorchas, con fuego. Y cinco vecinos son elegidos para vestirse de esqueletos y acompañados de unos tambores y a un ritmo cadencial muy siniestro, trazan una danza por en medio del pueblo que le pone los pelos de punta a cualquiera. Esa danza es lo que casi podríamos considerar un fósil antropológico viviente. ¿no? Es algo que se inventa en el siglo XIV cuando... La peste bubónica, la peste negra, mata a uno de cada tres vecinos de Verges. La peste bubónica, la peste negra es una de las grandes catástrofes que recogen los libros de historia. ¿no? Eh, algo que fue en fin, uno de los puntos de inflexión eh, de nuestro pasado, quizá incluso la explicación de por qué pasamos de la Edad Media al Renacimiento que afectó durante décadas al continente europeo en distintos lugares eh, y fue, hoy lo sabemos, una bacteria que transmitían las pulgas que picaban a las ratas y que las ratas se, se diseminaron por todas partes. ¿no? En Verges la tasa de mortalidad fue tan grande que no hubo casa, no hubo familia, no hubo hogar que no hubiera perdido al menos a uno de sus miembros. Y para recordar a las futuras generaciones, que no eran muy lectoras, porque en el siglo XIV muy poca gente leía, que la peste estaba ahí y que podía acabar con la vida de cualquiera en cualquier momento, decidieron construir un artefacto para el futuro, para la memoria, que era un ritual. Esa fiesta... Eh, perdón esa danza que llamaron la danza de la muerte la danza de la mort en catalán y que iban a representar cada jueves santo esos esqueletos espeluznantes para recordarnos que efectivamente en cualquier momento eh, podíamos perecer el tropiezo con ese fósil antropológico viviente me hace recordar algo importantísimo para el transcurso de mi en fin, planteamiento novelesco, ¿no?, para mi historia. Y es que mucho antes de que se inventara la escritura, nuestros antepasados necesitaban advertir a sus descendientes de lo que habían aprendido, especialmente de los peligros a los que se habían enfrentado. Y la manera que tenían de enfrentarse a ello era a través del folclore, por un lado, pero también y sobre todo a través de la mitología. Los mitos encierran la voluntad de nuestros antepasados de explicar cosas que sucedían. Un profesor mío de instituto me, me contaba, cuando me explicaba la mitología griega en clase de griego, que los mitos son una respuesta irracional a una pregunta racional. Se me quedó grabado porque es, un, es una buena definición. Los mitos crean una historia para tratar de explicar fenómenos naturales o situaciones adversas como una pandemia. ¿Qué inventan hace por lo menos tres milenios los griegos, los creadores de, nuestra, en fin, de los cimientos de nuestra cultura, eh, para explicar la enfermedad? Bueno, lo que inventan es el mito de Pandora. Eh, el mito de Pandora, por resumírselo a ustedes mucho, porque tiene varias versiones, evidentemente, como todos los mitos, no hay una fuente unívoca, um, única para los mitos. Eh, el mito de Pandora lo que nos cuenta es que Zeus, Um, enfadado con nuestra especie porque Prometeo había robado el fuego de la inteligencia de los dioses y se lo había entregado a esta criatura um, imperfecta que somos nosotros, decide Zeus vengarse, después de atar a Prometeo, vengarse de nosotros. ¿Y cómo se venga? Crea a una mujer perfecta, maravillosa, junto con otros dioses, es algo consensuado, que es Pandora, y esa primera mujer la envía a la tierra con una caja, para desposarla con el hermano de Prometeo, con Epimeteo. Cuando llega Pandora a, a la tierra, cuando llega a, de, de los cielos, llega a, la, al Peloponeso para casarse con Epimeteo, eh, Pandora que no puede aguantar su curiosidad, eso es lo que nos dice el mito, abre la caja y de ella se escapa la madre de todas las enfermedades, todos los males surgen de ahí. Se acaba en ese momento, dicen los mitos, con la edad de oro del hombre. ¿No? Es el momento en el que nos damos cuenta de que somos perecederos y de que, en fin, nuestro futuro está condenado y asociado para siempre a la muerte. A mí lo de que algo venido del cielo trajera la ponzoña a la tierra eh, me deja meditabundo ¿no? y me hace, me hace pensar mucho. Y descubro que no es una idea que se abandonara. Incluso, fíjense, en... Eh, algunos eh, beatos eh, los beatos son esos textos que interpretan a partir del siglo x eh, el apocalipsis de san juan en algunos beatos eh, se explica también esa misma historia pero han pasado muchos muchos siglos desde que se acuñara el mito de pandora en el beato de gerona que es un beato que por supuesto aparece en, en la novela se ve en una escena como de una especie de piedra negra o de sol negro se precipita una lluvia que trae ponzoña, trae las enfermedades a la tierra, que es esto que ustedes están viendo en la imagen, esos personajes encadenados a los escorpiones, eh, al veneno, eh, y que están, desde luego, eh, agonizando. ¿no? Esa idea de la enfermedad venida de los cielos, de repente me conecta con algo que me obliga a reflejar esta situación de las pandemias con el espejo de la ciencia. Recuerdo algo de lo que yo había leído muchísimo desde hacía años, ¿no? que es una teoría, todavía es un, algo discutido eh, dentro de la ciencia, so que trata de explicar el origen de la vida en la Tierra. Verán, esto del origen de la vida ha dado pie a muchísimas... Muchísimas polémicas. ¿no? En los años 50, Milley, Miller y Urey, eh, son dos químicos, eh, tratan de explicar el origen de la vida sobre nuestro planeta como producto de una serie de en fin, reacciones químicas en una sopa primordial en el océano que cubría entonces la tierra primitiva eh, y que una serie de reacciones en cadena por fenómenos eléctricos, por la atmósfera primitiva de entonces, por los gases que poblaban la Tierra, finalmente fueron desencadenando en los primeros elementos de la eh, química orgánica. La vida, por lo tanto, nació de lo inorgánico. Es la teoría de Miller y Urey. Se han hecho miles de experimentos tratando de demostrar la hipótesis de Miller y Urey y todos han sido contestados porque no han podido reproducir con cierta, cierto rigor o cierta exactitud esa sopa primordial. Nos faltan muchas claves para esto. Frente a ello, frente a esa hipótesis que es la que probablemente ustedes estudiaron en el instituto, hay otra teoría que la acuñó un premio Nobel de Química en, a finales del siglo XIX. Ese premio Nobel era un sueco llamado Svante Arrhenius, que eh, dijo: Bueno, lo inorgánico y lo, y lo orgánico son tan distintos entre sí que son. Debemos entenderlos como dos naturalezas paralelas. Luego, lo orgánico tuvo que haber llegado al planeta Tierra desde otras posiciones donde hubiera algo orgánico en el universo. Y desarrolló una idea muy particular. Eh, él pensó que la vida eh, está en todas partes, en el universo, y que viaja a lo largo del universo, polinizando los distintos mundos. Él desarrolló la idea de que quizá... La vida en la Tierra llegó a bordo de cometas, asteroides y meteoritos hace unos 4.000 millones de años y que eh, al tocar un mundo en formación cálido desencadenaron el proceso de la vida. Esa idea de algo que viene del cielo, toca la Tierra y la infecta, a mí me recordó inmediatamente al mito de Pandora, al mito de la caja de Pandora. Encontré ahí un paralismo casi romántico entre ellos. ¿no? Y me puse a profundizar en la hipótesis de la panspermia, que es como llamó Arrhenius a su idea. Y me encontré con, en fin, con una idea absolutamente increíble. Arrhenius crea el concepto de la panspermia, pero quien la desarrolla fundamentalmente es un químico y médico que llegó a ser Premio Nobel de Medicina no por un descubrimiento cualquiera, sino por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, que es Francis Crick. Watson y Crick son los dos descubridores de la doble hélice del ADN y Crick es el que eh, llega la, a reforzar la idea de que efectivamente la vida puede comportarse de manera muy parecida a cómo el polen fecunda las plantas o cómo un espermatozoide fecunda un óvulo. Tiene un elemento portador y al rozar un elemento que puede generar la vida, la desencadena. La idea de Crick la retoma Sir Fred Hoyle. Sir Fred Hoyle es bueno, el gran astrónomo del siglo XX en el Reino Unido. Y Fred Hoyle eh, empieza una investigación en busca de los fósiles más antiguos que contengan vida en la Tierra. Los encuentra en Sudáfrica. Encuentra en unos esquistos, en unas láminas de piedra, unas bacterias que tienen 3.800 millones de años. La vida creemos que se formó en la Tierra hace unos 4.000 millones de años, es decir, que apenas 200 millones de años después del origen de la vida. Y en esas bacterias que él descubre en Sudáfrica, se da cuenta de que esas bacterias son enormemente complejas tan complejas que desde el punto de vista evolutivo era imposible que en 200 millones de años hubieran alcanzado ese grado de, en fin, de, de, de complejidad. Luego, necesariamente, según la hipótesis de Crick, tenían que haber venido de fuera del planeta. El ayudante de, Francis, perdón, de Sir Fred Hoyle es un personaje que yo menciono varias veces en mi carta, de nombre impronunciable casi. Es un científico eh, bueno, de origen cingalés, de Sri Lanka, que hoy es el director del Centro de Astrobiología de Buckingham. Se llama Chandra Wickramasinghe. El doctor Wickramasinghe era el becario de Fred hoyle y hoy es una autoridad mundial en, en, fin, en lo que se llama ya astrobiología, la búsqueda de eh, pruebas de vida fuera del planeta Tierra. Wickramasinghe... Hizo algo muy curioso en el mes de noviembre del año pasado, de 2019. Verán, él está muy pendiente de las lluvias de cometas, asteroides y meteoritos eh, que ocasionalmente vemos desde la Tierra. Sabe, como saben los modernos astrobiólogos, que cada día 100.000 kilos de polvo de esos cometas o meteoritos o en fin, asteroides que rozan la atmósfera y se desintegra, cada día 100.000 kilos de ese polvo cósmico cae, se precipita sobre la superficie del planeta. Si ese polvo cósmico, que es el mismo que hace 3.800 o 4.000 millones de años nos trajo aquellas bacterias descubiertas en Sudáfrica, sigue cayendo, él deduce que puede seguir, por supuesto, precipitando ese tipo de microorganismos sobre nuestro planeta. Y sospecha, lo sospechan muchos astrobiólogos, que quizá... En ese polvo que diariamente cae sobre nuestras cabezas puede contenerse algún tipo de bacteria o de virus eh, ya olvidado o presuntamente superado hace tiempo por nuestro planeta, pero que de repente se reactiva o puede mutar incluso a organismos que están sobre el planeta. Uikramasinghe ve en las noticias del 11 de octubre de 2019 de China la información de un gran meteorito. Que ilumina, se convierte la noche en día, en la ciudad de Son a 2.000 kilómetros de Wuhan. Se queda tan impresionado con el, las imágenes de las cámaras de tráfico de Son que envía una carta a la revista The Lancet y otra a la Organización Mundial de la Salud en noviembre, advirtiéndoles: cuidado con este tipo de objetos cósmicos, porque pueden traer pandemias. Estén ustedes atentos a la posibilidad de que se desencadene una pandemia en China. Claro, eh, sus colegas, más escépticos ante estas cuestiones, prescindieron olímpicamente de la carta del doctor Wickramasinghe, la ignoraron. Pero en diciembre, como ustedes saben, China declaraba la alarma sanitaria internacional por la COVID-19. Bueno, eh, Wickramasinghe aparece en unos pocos recortes de prensa que a mí me llaman la atención y entiendo que ahí hay algo en lo que merece la pena profundizar. Me pongo en contacto con astrobiólogos, comienzo a, a profundizar en la hipótesis eh, de la panspermia y en qué medida puede tener alcance hoy. Y me doy cuenta de que hay un debate fascinante en nuestros días, que no aparece, por desgracia, en grandes titulares en los medios de comunicación, pero que nos ayuda a entender también eh, algo que es importante, y es que si los astrobiólogos tienen razón, lo que ocurre en la Tierra y lo que nos ocurre a nosotros no es ajeno a lo que ocurre en otros lugares del universo. Y por lo tanto hay que tener una visión mucho más amplia para entender incluso el origen y el proceso de las enfermedades. Y de repente me encuentro con noticias tan curiosas que seguro que a ustedes ya se les han olvidado, como lo que ocurrió en abril de 2019 cuando una misión espacial israelí fracasó al tratar de poner... Un, uh, un, vehículo luna, uh, un vehículo humano sobre la superficie de la Luna, un lander en términos uh, uh, de la carrera espacial. Ha habido varios intentos después de los norteamericanos uh, y de los rusos por poner vehículos sobre la Luna, y uno de los exitosos fueron los chinos. En abril de 2019, una misión israelí fracasó, estalló sobre la superficie de la Luna. Al poco, se supo que uno de los financieros de esa misión israelí, eh, un magnate judío eh, afincado en los Estados Unidos, había pedido que en la misión, en el vuelo, fuera una pequeña cajita eh, con un contenido que nadie sabía exactamente o que no se había hecho público. Ese contenido se comunicó después de que fracasara la misión. Era un cultivo de tardígrados. Los tardígrados son unas... Unos microorganismos de 500 micras, muy pequeños, que tienen forma casi de oso, de hecho los llaman eh, osos de agua, por, por el aspecto extraño que tienen, pero que tienen una característica muy particular. Son extremadamente resistentes a los cambios de temperatura, a la falta de oxígeno. Son auténticos extremófilos, sería el término que se utilizaría. Un tardígrado puede aguantar temperaturas de cero absoluto, más de 250 grados bajo cero, y temperaturas por encima. Del cero hasta 150 grados de calor. Puede aguantar durante décadas sin agua y sin oxígeno. Esos tardígrados están hoy sobre la Luna. Después del, de que la nave fracasase, están allí. Luego, de alguna manera, hemos infectado la Luna. Si hemos infectado la Luna, nos hemos comportado como la panspermia, es decir, hemos eh, sido el meteorito, entre comillas, artificial en este caso, que ha podido llevar esos elementos a la Luna. Aunque no fueron los primeros. La misión Apolo 12, en pleno apogeo de la carrera espacial, eh, recogió en su, en, en, fin, en su cometido, sobre la superficie de la Luna, una cámara de una misión norteamericana anterior. Se había mandado casi tres años antes, era la misión Surveyor 3. Eh, bueno, pues los astronautas a, alunizaron cerca de la Surveyor 3. Esto es casi de película, no sé cómo no han hecho una película de este tema, ¿no? Se fueron a esa nave que llevaba allí dos años y pico eh, inerte, le sacaron la cámara y se la trajeron a la Tierra. Cuando analizaron la cámara en la Tierra, se dieron cuenta de que habían cometido el error de enviarla con bacterias sobre la superficie de, de la cámara. Bacterias que habían aguantado tres años casi en la superficie de la Luna y que vivieron cuando regresaron a la Tierra. Luego la posibilidad de que. La vida se congele, se hiberne y esté en un planeta en condiciones malas o a bordo de un cometa atravesando los espacios siderales y se active al tocar tierra en un mundo cálido, es absolutamente posible. Esto llevó, y con esto termino por explicarles un poco la idea de la panspermia que me parece muy fascinante. Esto llevó a Sir Fred Hoyle a plantear la posibilidad de que puede haber una panspermia. Este y que la vida pudo haber llegado a la Tierra a bordo de cometas, asteroides y meteoritos en la noche de los tiempos. Pero también pudo haber habido una panspermia dirigida. Y él, que era también escritor de ciencia ficción, decía: Bueno, ¿y si de repente una civilización hoy ya desaparecida, de hace 100.000 años o 100.000 millones de años, da igual, hubiera enviado al universo sondas con material biológico? para sembrar el universo y si una de esas ondas hubiera terminado cayendo sobre la Tierra. Eso explicaría por qué todos los seres vivos de este planeta están conectados con en fin, el mismo mecanismo primordial que es el ADN, que es una cosa también muy, muy sorprendente. Decía Sir Fred Hoyle que el ADN es tan complejo que la posibilidad de que fuera accidental y la posibilidad de que hubiera dado accidentalmente paso a organismos complejos como ustedes o como yo, era algo parecido a pensar que un torbellino entrara ahora en un almacén de chatarra, se diera una vuelta por ese almacén de chatarra y al salir del hangar ustedes encontraran perfectamente montado un Boeing 747. Lo que quería decir Fred Hoyle es que él presumía que detrás de la vida y especialmente de la vida basada en el ADN tenía que haber una intencionalidad. Y dejó la puerta abierta a lo que ustedes quieran pensar sobre ello. ¿no? Bueno, son argumentos de la ciencia que se pueden convertir fácilmente en ciencia ficción, pero que yo he convertido en uno de los soportes de, de esta carta tan especial que mira a la historia, a la mitología y, por supuesto, a los avances científicos para tratar de explicar en qué momento nos encontramos. El mensaje de Pandora finalmente... Lo que trata es de transmitir al lector, con todos esos elementos, explicados de una manera sencilla, como decía José Luis, para que todo el mundo pueda entenderlos, eh, trata de, de conceder al lector esperanza. Dice el mito griego que Pandora, horrorizada por lo que había dejado escapar del interior de aquella caja, se apresuró, como pudo, a taparla y que dejó dentro la esperanza. Bueno, pues acogiéndome esa esperanza, lo que hago es intentar enseñarle al lector que hay que tener anchura de miras para entender la situación en la que estamos. Si hemos convivido con pandemias ininterrumpidamente desde hace al menos 10.000 años, desde aquel neolítico en el que empezamos a convivir con animales, y vemos cómo ha sido la línea evolutiva del ser humano, veremos que siempre hemos superado las pandemias y la línea evolutiva del ser humano siempre ha sido ascendente. Creo que eso nos tiene que dar un mensaje, un mensaje que es de optimismo basado en la resistencia y, por supuesto, basado en el conocimiento que hoy somos capaces de desarrollar. A raíz de lo ocurrido en 1918, de aquellos oficialmente 40 millones de muertos, Realmente entre 100, 100 y 120 millones de fallecidos en todo el mundo. Eh, lo que se vivió en este mundo fue, por ejemplo, el desarrollo de la virología. La ciencia de la virología adquirió su papel protagonista. Son los años en los que Fleming encuentra la penicilina, la vacuna, en fin, que salvará millones de vidas. ¿no? También es el tiempo en el que se crean los sistemas de seguridad social, los sistemas públicos de atención sanitaria. En 1918 o tenías dinero para pagarte un médico que te iba a visitar a casa, o acudías a una organización de beneficencia generalmente religiosa, o simplemente te morías en tu casa eh, tratando de acudir al curandero de turno que te daba emplastos. Por lo tanto, situaciones como esta, que son duras, que son difíciles, nos fuerzan a evolucionar y a ser mejores. Y eso está en el ADN, nunca mejor dicho, de este mensaje de Pandora, de esta carta de una mujer madura que termina desvelando su identidad, no les diré más, a su sobrina y que trata de explicar cómo funciona esto de la enfermedad y lo que nos hace crecer y nos ha hecho crecer desde la noche de los tiempos. Ojalá les llegue y ojalá les transmita esa esperanza. Muchas gracias. <laughs> No me digan que la tarde no está siendo y ha sido apasionante. ¿no? Antes de darles ustedes la palabra o de clausurar la sesión, dos cosas que no se me olvide. Primero, recuerden que la visita del domingo, para ver cómo las piedras de Soria nos cuentan la historia, especialmente la historia sagrada, no va a ser posible. Pero que se grabará esa visita y ustedes la podrán seguir de forma virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento. Por tanto, por favor, que aunque está en el programa, estaba previsto eh, concentrarnos a las 11 de la mañana en la puerta de Santo Domingo, vayan si quieren, disfruten de Santo Domingo, pero no va a haber esa visita presencial. Ya por la tarde o al día siguiente, cuando esté editado, evidentemente podrán verla de forma virtual en el canal de YouTube. Y una segunda cuestión. Eh, hemos dado las gracias al ayuntamiento, hemos dado las gracias a Sandra, que se pone muy colorada, pero a mí me gustaría dar unas gracias muy especiales a todo el personal del ayuntamiento, que de forma casi siempre anónima nos acompañan y que especialmente en estas circunstancias tan difíciles nos cuidan, nos miman, nos protegen, nos indican dónde sentarnos eh, y tienen todo perfectamente dispuesto para que no tengamos ningún problema y para que nuestra seguridad sea máxima. A la gente de, del ayuntamiento que trabaja en este centro, a los técnicos de sonido, de grabación, muchísimas gracias, porque están haciendo un trabajo excelente, un trabajo extraordinario, en circunstancias tan difíciles. Gracias. Y siempre les damos las gracias al alcalde, a los concejales y a los directores de sección, pero casi nunca a los trabajadores. Pues si en la pandemia se le ha dado las gracias a los sanitarios, a las cajeras de supermercados, a los conductores de autobuses, pues esta gente, evidentemente, merece eso y mucho más. Y si ustedes tienen alguna pregunta a la intervención de Javier Sierra, pues este es el momento en que la pueden hacer. El soriano es tímido, ¿eh? No, eh. Como el turalense. Correcto. Es discreto. Bueno, yo entiendo las circunstancias que son complicadas. Les doy las gracias por asistir esta tarde y les recuerdo que mañana sí que va a haber la tercera sesión por la mañana y la cuarta por la tarde. Recuerden que mañana la jornada es doble. A las 12 de la mañana hablaremos de cómic. Primero Susana Lozano y después un servidor. Y por la tarde cerraremos ya las jornadas con ese paréntesis que habrá el domingo de forma virtual con la conferencia. De Carmelo Romero, soriano de pro, que además me ha hablado con él hace un rato antes de entrar a, la conferencia, a las conferencias y me ha dicho que por razones de seguridad él va a venir en coche, va a estar con nosotros y después de la conferencia y la mesa redonda con la cual culminaremos las jornadas se tiene que marchar. Pero bueno, a Carmelo lo conocen de sobra, está por aquí, es un soriano ejerciente, es un gran amigo y creo que disfrutaremos muchísimo con las dos conferencias, por lo menos con la de Sura de Lozano de la mañana y ese paseo que nos dará por la tarde aquí mismo eh, Carmelo Romero sobre la Soria que conoció Gustavo Adolfo Becker en el 150 bueno los dos Becker Gustavo y Joan Valeriano en el 150 aniversario de ambos muchas gracias espero que han disfrutado y hayan aprendido qué es de lo que se trata de una tarde estupenda y hasta mañana a las 12. Muchas gracias